Buenas a todos, niños, niñas, soy Silendo87 y bueno, estamos aquí con alguien especial. ¿Qué pasa, chavales? Aquí Tío Ben. Y bueno, vamos a hacer un cooperativo aquí conjunto de Dead Space, ese juego nuevo que acaba de salir. Y bueno, yo no he jugado a los anteriores episodios, creo que Tío Ben sí, ¿verdad? Vamos a pasar miedito, sí, a matar metamorfos, sí señor. Vamos a darle. Tú sí que habías jugado a los anteriores juegos, ¿no? Al 1 y al 2. Sí, lo he jugado. El primero lo terminé, el segundo casi, que terminé un poquito desesperado, pero guapísimo. Bueno. Yo me he visto el vídeo, no sé si ya habéis visto, que hay un vídeo en el menú antes. Es que no ha dado tiempo a revisar el juego, ¿no? La acabamos de comprar y bueno, no ha dado tiempo, ¿no? Pero los que he visto en el menú hay un vídeo de presentación de anteriores episodios y tal, y me lo he visto. No sé de qué va, más o menos. Sí, le cuento un poquito la historia. Puta madre. Vamos. Ay, pasando frío. Coño, es esto. 18 de junio, pero en junio no es verano. Hostias, pues no he jugado la que estaba yendo. No sé si esté fumado ese hombre, Alfa 9, aquí Whisky 250. A ver. Alfa 9, aquí Whisky 250. ¿Serrano me recibe? Bien, gracias a Dios, ¿lo has encontrado? ¿Encontrarlo? Doctor, ni siquiera sé bien qué buscamos. Que la referencia que te he enviado. No puedo decirte más. Vete a tu frente, ¿me oyes? ¡Mierda! ¿Seguir la referencia? Llevamos 3 horas haciéndolo y no hemos encontrado nada. Está bien. Malamente vamos. De luego está el tema de los controles genéticos, que me tendrás que ayudar con esto. Bueno, yo con teclado de ratón, bueno, no sé. ¿Estás aquí, no? Sí, aquí, estoy detrás. De impulsado, ve. Sí, ¡fuck! Digamos que tienes un botón para que te va indicando un poquito lo que es el camino, ¿vale? Ah, perfecto. Ah, sí, ya lo veo. Ah, perfecto. Entonces, como siempre. Y ahora collajas. ¡Veo una mierda! ¿Cómo demonios hemos acabado en este lío? El doctor nos necesita, Sam. Venga ya, Kaufman. No somos soldados experimentados, Dios. Si no sabes ni sostener el rifle. ¿Qué hago por efecto de la nieve? Ya. Pero me ha asombrado el tema de... Bueno, aquí no lo hace demasiado, ¿no? El juego este... Había un juego de la 360 que tenía muchísima nieve, tío. Yo soy fatal para los nombres. A ver si tú te acuerdas. Que iba de robots también. Sí, hostias, el Lost Planet. Muy bien. La nieve era una pasada, macho. Yo me quedé alucinado en aquel momento. Pues yo creo que el mejor juego en el defecto de nieve de lo que no. ¿De verdad? Y hace años de eso. Sí. Oh, no. Hostia, está por la de nevar. Ah, pues no está mal el anime aquí, Fíjate los pies. Sí, está currado. O qué vistas. Ya ves. No tenemos palas, ¿verdad? No, para mí ninguna. Estábamos sembradas. Doctor, lo encontramos. Bien. ¿Puedes entrar? Está todo sellado. Echa un vistazo. ¡Está todo sellado! Vale. Genial, balas. Podremos matarnos entre nosotros antes de morir congelados. Si disparamos, entraremos. Pulsa R, recarga manual. Tiriri, tiriri. Cuidado, rompe el cerrojo, más claro. Rompe el cerrojo, sí. Pero ¿cómo? ¿A hostias? Sí. Hola. ¿Qué? ¿Viste qué es? Hostia, lleva un hacha. ¡Ah! ¡Dispara! ¡Dispara! ¡Ah, no mato un poco! ¡Que sigue cayendo en mi cabeza! ¡Doctor! ¡Estoy dentro! ¿Estamos locos o qué? Bien, busca un cilindro como de medio metro de largo. ¿Lo ves? ¿Cilindro? ¿Por qué pasa? ¿Dónde estás? Ahí. ¡Cago en Dios! ¡Joder! Aquí hay arma, ¿eh? ¿Qué? Aquí hay arma. ¿Eh? Oye, que este viene, tío. Cuidado. Quiero un hacha, no un arma. Te salen a ti la...
Ah, madre, que me falta. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Vale, esto ya está. Pero yo, es mucho más acción que los anteriores. Yo sí, lo... aquí yo lo recordaba más tranquilo. ¿A ti te salen aquí las armas? ¿O por...? ¿Te distingue entre uno y otro jugador? ¿No te sale aquí? No. Ah, vale. Entonces te distingue, vale, para que la gente del jugador pueda pegar un sus balas y demás. No, no, yo veo... nada. Sí, me cago, tío. Me la subo tú primero, tío. Te dan miedo. Yo te cubro. Hostias. Mal rollo. Yo te cubro. Oye, ¿cómo dale, se sube? Dale, dale, ahora. Tranquilo, puedo subir. No hay nada. Vale, ya está, ya está. El control con teclado no es nada malo, ¿eh? ¿Qué es esto? Esperando al compañero, tenemos que abrir. Ah, tienes que abrir el jefe de armadura. Ah. Perdón, perdón, perdón. Ya está. ¡El cilindro! Lo tengo. Dios. ¡Ey, qué pasa tú! ¡Hostias, tú que no la damos! Venga, chaval. Estás haciendo lo mismo que yo, ¿no? ¡No jodas! ¿Dónde estás? Hola, doctor, estoy en una cantidad, pero tengo lo que sea esto. El códice es la llave para salir. Y hoy no pares por nadie. Quiero mirar, no se ve nada. Que me he quedado atrás con la ropa. Dios, no jodas, tío, no jodas. ¿Dónde estás? Piedra. Me engancha, tío, madre mía. Toma, bájate. Dios, se nos pilla. No. Oye, no acabo de entender. Esto es una bajada de una rita, porque es que no paramos de caer hacia abajo. No lo sé, tío, pero uff. Oye, que palmao. No jodas. Dios mío. ¿Ah, no? Sí, cuidado. ¡Ah, calla! ¡Que hay que girar! Sí, hay que girar, Vale. Sí, voy a hacer una pregunta en casa. Vale, ya está. Uf. Joder. Esto es abierto. Vaya principio accidentado, madre mía. Ya ves. Yo no entendía nada, yo estaba viendo como la película aquí, sentado, viéndola venir. Ahí. Uf, vale, a ver. Hostias. Uy. No sé si tendrás el mismo mensaje que yo, pero yo sigo diciendo que el tiene una cara de fumo que flasa. La verdad es que tiene un poquito cara empanado, sí. Y orejas rojas que no falten. Buenos y jóvenes soldados, todos ellos. General Mahad, señor. Y el doctor Serrano. El Serrano, el eterno optimista. Me dijo que debía llevar esto a la ciudad, que aún podíamos detenerlo, señor. Aún hay tiempo. Perdimos el control. Y ahora, por amor a la tierra y las colonias soberanas, debemos hacer lo correcto. ¿Amas el planeta Tierra? ¿A tu madre? ¿A tu padre? Sí, señor, claro. Muy bien. Señor, sí, señor. Me alegra. Tiene usted las cejas nevadas, señor. ¡Oigo! ¿Qué? Eso por confiar. Sí, señor. ¿Era yo es el jovenzuelo? ¿Eres tú? Joder, se acaban de pasar boleto, ¿no? No jodas. ¿Qué hace? ¡Oh, Dios! Muy bien. ¡Qué alegría! Aquí todo el mundo muere. Esto me suena a algo. Hermanos y hermanas. Muy bonito todo. Muy bonito. ¿Tras el prólogo? Las maravillosas esfinges vuelven. Ah, eso lo he visto yo en el vídeo de inducción. Eso no era...
¿Se criaba zombies o algo así? Es la chicha, sí. Es la chicha. Vamos, coge el teléfono. Déjate. Vale. Mira, solo que... Ah, y este es el protagonista, ¿no? Sigo con mi vida. Lo necesito. Tú, cuídate. Vale. Míralo. Míralo. Big Daddy pone ahí. Big Bad Daddy. ¿Y quién viene? ¿Eres Isaac Clarke? Suéltame, joder. Isaac, eso. Es él. ¿Quiénes sois? Levántalo, vamos. No tengo mucho tiempo, así que seré breme. Tía, ¿sabes a quién se parece este? Okay. Al de al nuevo James Bond, el que no sé por el nombre. Hostia, es verdad. El gobierno me obligó. Y destruiste todos. Sí, estamos sí. Aquí. Qué desgracioso, y no me acuerdo los nombres. Se llama No, yo no me acuerdo. He acabado con eso. Buscaos a otro para vuestra misión suicida. Lo hicimos. Y antes de perder el contacto con ella, dijo que te buscásemos. ¿Celi? ¿Dónde está? ¿Qué le habéis hecho? ¿Dónde está? Los uniólogos están en la explanada interior. ¡Imposible pararlos! Capitán, se nos acaba el tiempo. Está sola ante el peligro y no puedo ayudarla si tú no me ayudas a mí. Daniel Craig, coño, me acaba de venir. Muy bien, el res. Daniel Craig. La ha buscado, la ha buscado. Sí. Gracias, Google. Venga, vamos. ¿Ya podemos ir, no? ¿Ya podemos? Bueno, pues... Vaya que nos vamos. Hostia, qué traje más chulo. Capítulo 1. Rojo. Un duro despertar. Uno. Sí, señor, la verdad es que hemos empezado. Espérate un momento. ¿Dónde estás tú? Yo estoy fuera justo ahora mismo. Vale, perfecto.